La verdad es que no parece que estemos en campaña electoral. Cualquiera diría que estamos en una campaña electoral y que además estamos en una Europa a punto del incendio social. Una Europa que en estos momentos pues tiene 125 millones de pobres, 28 millones de desempleados y desempleadas, una Europa con enormes desigualdades y una Europa además donde no empezó la crisis. La crisis empezó en los Estados Unidos, pero que al igual que la crisis del siglo pasado, la crisis del 29, está sufriendo la peor crisis desde hace mucho tiempo. Una crisis que es económica, que es social, que es política, que es institucional. Y lo llamativo es que una Europa incendiada tenga una campaña electoral genérica. Una campaña electoral en la que parece que prácticamente no estamos en elecciones. Ahí puede haber varias razones, ¿no? La primera de ellas, sin lugar a dudas, es la lejanía. La lejanía entre la política concreta, entre la realidad de Europa y de los ciudadanos y la Europa institucional. Así, con esta diferencia entre la realidad y la Europa institucional, comienzan los discursos de la extrema derecha xenófoba en Europa. Para argumentar a continuación la destrucción política de Europa y la vuelta, otra vez, a la defensa de la identidad nacional frente al diverso, frente al distinto, frente al inmigrante, frente a cualquier otro. Nosotros no tenemos ese discurso, sino que muy al contrario, nuestra lectura es bien distinta. Nuestra lectura es que esa diferencia entre la Europa real y la Europa institucional es una diferencia interesada, construida. Construida a lo largo de los últimos tiempos, podemos decir que las tres últimas décadas han sido las décadas de políticas ultraliberales en Europa, que no solamente han roto la cohesión social en Europa, sino que han roto los lazos democráticos y culturales de los europeos, pero que es aún más grave en estas condiciones de crisis. Hoy podemos decir que se juega Europa. Se juega Europa tal y como la conocemos. Hay muchas, digamos, autorías de Europa, pero que Europa era una Europa que pretendía legar a sus hijos una situación más favorable que la que habían tenido sus padres desde el punto de vista del progreso social. Que Europa era un espacio en el que se podía articular la participación de los ciudadanos, la participación que es verdad que solamente delegada, representativa, pero la participación democrática de los ciudadanos. Y que Europa era un espacio que pretendía la reconciliación de los europeos y la reconciliación con otros espacios, pues parecía algo bastante evidente. Hoy ya no es así. Hoy Europa está en una profunda división social. En estos momentos hay quien dice que han evitado la quiebra de la banca europea, pero la quiebra social de Europa está a las puertas. La quiebra social en cada país europeo, con una división de renta, con una diferencia social que no conocíamos, con una pobreza desconocida en Europa, desde hace muchos años. ¿Y qué decir de la división territorial? Si ahora Europa ya se divide entre un norte y un sur, si además el sur reprocha al norte su insolidaridad y el norte al sur su vagancia, su incuria, ¿qué decir de una Europa pacífica después del susto de Yugoslavia, que vuelve a las mismas andadas entre Europa y Asia, entre Europa y Rusia? ¿Qué decir de ese sueño europeo? Lo cierto es que en esta crisis nos hemos dado cuenta cómo la crisis económica ha sacado lo peor de Europa. Ha convertido nuestro sueño en una pesadilla. Y todo eso como consecuencia de qué? Como consecuencia de una venganza de aquellos que han visto en la crisis
una buena oportunidad. Aquello de nunca desaproveches una buena crisis se ha hecho realidad en Europa. El sector financiero, que es el enemigo de la economía productiva tanto como de los trabajadores. El sector de la especulación financiera, que es el enemigo de la democracia tanto como de los derechos sociales. Ese sector especulativo ha hecho una gran alianza. Mientras los demás, bueno, no sé si mirábamos para otro lado, pero no nos hemos dado cuenta. La gran alianza la ha hecho con las instituciones europeas, la mayor parte de ellas no democráticas, lo que llamamos la troika. La troika y el mercado financiero especulativo han doblegado a los gobiernos. Y los gobiernos en estos momentos no es que sea la puerta giratoria, no. Ya quisiéramos que los gobiernos fueran la puerta giratoria y que hoy sirvieran al país y mañana sirvieran a una empresa. Los gobiernos son el caballo de Troya del sector financiero y de la troika, que les abren la puerta e incendian la ciudad. Esa es la realidad de los gobiernos en estos momentos. Por tanto, cuando hablamos en esta campaña electoral de Europa, hablamos del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Cómo es eso de que estamos en una campaña europea y dice el señor Cañete que no podemos hablar de políticas sectoriales? Solo podemos hablar de política agraria comunitaria, solo podemos hablar de energía, en tanto en cuanto haya política energética común, que no la hay, ¿no? Solamente podemos hablar de las medidas estructurales, del presupuesto de la Unión Europea, que este año ejecutado menos del 1%, pues nada, no tenemos nada que hablar. Directamente vamos a votar. Pues tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Y nosotros queremos hablar en esta campaña electoral de que lo que no le gusta que hablemos ni a la troika, que no es otra cosa que una minoría financiera rica que quiere pasar factura a la sociedad europea de sus derechos y de sus conquistas democráticas. Ante eso estamos ante el golpe de Estado de una minoría. Golpe de Estado de una minoría, que no se hace al viejo estilo, con un ejército, se hace con las finanzas y a través de las instituciones europeas. Ante eso estamos. Y ahora quien diga, bueno, pero eso, ¿cómo influye en mi vida? Si dicen que Europa no tiene política social común, no hay una política laboral común, no hay una fiscalidad común de la Unión Europea, ¿eso cómo me influye? Esos son los Estados miembros. Es verdad que son los Estados miembros, pero es también una parte de la política europea. Pongo algún ejemplo. El primero de ellos, el ejemplo de las pensiones públicas. Antes de esta crisis, ya habíamos recibido en el Congreso de los Diputados, y no por casualidad, un documento de la patronal de seguros y otro documento de la Unión Europea llamado Libro Verde. Verde no por lo verde que era, por otra cosa. Esos documentos pretendían lo siguiente: que España tan solo tenía en el sector privado de las pensiones 80.000 millones de euros. Y que eso era una gana. Y que había que incrementar la participación en el sector privado de pensiones. Y para ello hay que estimular a los ciudadanos para que se hagan planes de pensiones. ¿Qué mejor forma de estimular a los ciudadanos para que se hagan planes de pensiones que convertir las pensiones, que no son dignas todavía, pero que tenían voluntad de pensiones públicas dignas, en pensiones pobres, en pensiones de miseria? Y ahí se han adoptado medidas durante los últimos tiempos, por encima, por debajo y detrás del Pacto de Toledo. Retraso en la edad de jubilación a los 27 años, incremento del periodo de cómputo y la última reforma, el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones. A partir de ahora las palabras significan lo contrario, sus antónimos. Es un factor de insostenibilidad del sistema público de pensiones. Y por si no lo sabíamos, el documento de la Comunidad Europea que nos han enviado recientemente sobre el plan de reformas para los próximos 3 años, ya dice claramente que ese plan de sostenibilidad de las pensiones significa una pérdida de 3.000 millones de euros de pensiones durante los próximos 3 años.
Por tanto, la Unión Europea sí tiene bastante que ver con la política social, ¿no? Parece que sí, que tiene bastante que ver. El gobierno de Mariano Rajoy y también la política europea o las instituciones europeas. Segunda cuestión que quería comentaros. La sanidad. La sanidad ahora está abierto el debate, bueno, está muy cerrado, pero dice que está abierto. El debate del espacio comercial transatlántico. Área comercial transatlántica, Europa, Estados Unidos. Una unión aduanera, pero no solamente eso. Unión aduanera que les viene muy mal a nuestras empresas, a nuestro sector agrario y a nuestro sector industrial, porque si de algo sabe Estados Unidos es de proteger lo suyo y liberalizar lo demás. Ya eso decía el presidente de Uruguay recientemente a los empresarios norteamericanos. Bueno, pero ahí no está lo más importante. Lo más importante es las prescripciones. ¿Qué significan las prescripciones? Pues significa aquellas medidas que van a pedir las empresas multinacionales que cumplan los Estados miembros de la Unión Europea. Y, por ejemplo, en materia sanitaria es que eso de genéricos nace. Periodo de propiedad intelectual mucho mayor que el actual. 8 años, eso no es nada. Más 10, 12 años de periodo de propiedad intelectual de las compañías farmacéuticas. ¿Eso sabéis lo que supone? Eso supone un lastre insostenible, eso sí que es insostenible para el sistema público de salud. Pero no queda ahí la cosa. Queda también, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que habéis logrado con la movilización ciudadana paralizar la privatización de los hospitales, esas compañías, UPA y Familia, que se vean perjudicadas por nuestra movilización, van a poder querellarse en los tribunales y van a poder obtener una satisfacción económica a cambio del sistema de salud. ¿Os parece poco? Bueno, pues hay una directiva transatlántica de la Unión Europea, directiva sanitaria transfronteriza, por la cual un ciudadano de la Unión va a poder ir a cualquier hospital privado o público de la Unión Europea, paga previamente y el Estado le subvenciona, prácticamente le paga ese hospital. ¿Sabéis lo que significa esto? Que yo pueda irme a un hospital de Suiza, lo pago yo y luego España me lo paga. Eso significa la privatización de la sanidad en Europa. Por tanto, estamos hablando de cosas muy importantes. Estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de la educación y estamos hablando de los recursos también para el Estado social. Recursos para el Estado social que vienen de los impuestos. Y se habla mucho en Europa de ir a una uniformización, a una homogeneización de la política impositiva. ¿Sabéis que una de las presiones después de la crisis financiera ha sido acabar con los paraísos fiscales? No han acabado, por supuesto, con los paraísos fiscales. Ahí está Luxemburgo y ahí está su presidente, que es candidato. O sea, que no han acabado con ellos. Pero, ¿habéis visto una noticia que ha aparecido en algún suelto recientemente en relación a Holanda? Es decir, en el momento en que empiezan a aparecer las rogatorias y empiezan a darse nombres de quién tiene dinero en Suiza, ¿qué ha hecho Holanda? Ha creado un puerto franco para las joyas y para el patrimonio. Para el patrimonio que se tenga también en forma de obras de arte. Es decir, en ese puerto franco no se van a pagar impuestos. Lo que han cerrado con una mano lo han abierto con la otra. Es decir, en estos momentos, en Europa, los intereses especulativos están haciendo que todo aquello, todos aquellos miedos que dieron lugar después de la crisis a alguna medida regulatoria, se estén acabando y volvamos otra vez al origen que dio lugar a esta crisis financiera. En definitiva, ¿cuál es la figura que utilizaría en relación a la situación de Europa? Bueno, hay un libro de un autor centroeuropeo que se llama La visita de la vieja dama. Una dama visita su población de origen, su ciudad de origen, una ciudad endeudada, y le propone sufragar su deuda a cambio de un crimen, a cambio de que la ciudad se encargue del novio que la traiciona. Esa que es, bueno, pues una vieja historia que tiene que ver con las tradiciones culturales europeas, va más allá de una obra de mediados del siglo pasado. Esa es la realidad hoy de Europa.
Lo que podríamos denominar en términos clásicos el rapto o el secuestro de Europa. Se secuestra Europa a cambio de un rescate. ¿Cuál es el precio del rescate? El precio del rescate es el Estado social y democrático europeo. Son los sueños de Europa. Es convertir los sueños en una pesadilla. El secuestro de Europa significa peor modelo laboral, un modelo laboral ya ni siquiera americano, un modelo laboral asiático, en el peor sentido de la palabra, decía Forges de Trinus, ese es el modelo laboral que se pretende para nuestros hijos, y un Estado social que evolucione hacia la beneficencia, es decir, las conquistas de sanidad democrática, de sector educativo, de servicios sociales, también son objeto de ese chantaje, de ese secuestro europeo. De eso se trata, y por tanto, estas elecciones son unas elecciones dramáticas para Europa y trágicas para algunos países europeos, para nuestro, para España. Y resulta una paradoja que en una situación trágica, como en la tragedia griega, nos limitemos únicamente como el coro a recordar lo que pasa. No puede ser. No puede ser que después de la movilización de Madrid contra la privatización de la sanidad, después de las amplias movilizaciones que ha habido en este país contra los recortes, no puede ser que ahora haya unas elecciones en que podemos denominarse producto de un empate pírrico, porque esa es la previsión, un empate pírrico. ¿Os acordáis de Pirro? ¿No? Un destrozo humano con una victoria de nada. Eso es lo que pretenden de estas elecciones europeas. Si se producen así estas elecciones europeas, si hay una altísima abstención y si hay un empate pírrico, ¿sabéis cuál será la conclusión de la troika? Que no tenéis suficiente, que necesitáis más, que sois masoquistas. ¿Y sabéis cuál será la consecuencia que saque el señor Rajoy? Que es un genio de las finanzas. Y como ninguna de esas cosas es verdad, como nada de eso es verdad, como la situación social es dramática, y como hay peligro de ruptura del alma y de la realidad de Europa, por eso mismo debe haber una movilización de cara a las próximas elecciones. Una movilización para defender cosas muy básicas, para defender las conquistas sociales, para defender el empleo de calidad, para defender la dignidad y el futuro de nuestros hijos, para defender la democracia. Porque la democracia está en peligro. Nada tiene que ver la democracia con la democracia del 1%. La democracia del 1% es plutocracia. Y la plutocracia que en un momento de Europa respaldó al nazismo, hoy quiere respaldar el rapto de Europa. Nada más, muchas gracias.